alguna cosita para repartir. Bueno, con esta canción que voy a cantar ahora pongo punto y final. Ha sido maravilloso, la verdad. Un clavel para esta niña y otro para su padre, que también se lo merece. La canción que voy a cantar ahora va incluida en mi disco. Yo le tengo una veneración muy grande a nuestra madre, la Santísima Virgen, en muchas vocaciones, sea Soledad, Macarena, Dolores, Caridad, mi Caridad, el Baratillo, Ángeles, pero tengo una devoción muy fuerte desde hace muchos años por la Virgen de Guadalupe, de México, que si no lo sabéis, se le apareció al indio Juan Diego, como otras muchas, ¿no? Pero ¿qué es lo importante de esta aparición? Bueno, pues, que cuando el obispo de aquella época, de 1500, le pidió una prueba, le dijo que cortara rosas en pleno invierno, él las cortó con su capa, un indio de la época, verdaderamente hubo rosas, y cuando se acercó al obispo, no solamente había rosas, sino la imagen de la Virgen de Guadalupe quedó impregnada por siempre hasta hoy. No hay iglesia en Sevilla y en todo el mundo que no tenga a esa Virgen de Guadalupe, y simplemente, bueno, digo, cago con esto en la mano. Los niños, venid para acá los niños. Repartid por aquí, esto es el estribillo que vais a cantar conmigo. Pero para que lo tengáis, para ver tu diferente. Repártelo por ahí. El estribillo dice así, lo vais a cantar conmigo, que va a repartir algunas mesas y lo cantáis, ¿eh? Es así. Al ser de día, Ave María, una mañana guadalupana, descendiendo del cielo, se le apareció Juan Diego, nuestra Virgen mexicana. Ahora vamos a hacer una prueba todos, con María José y Fernando, ¿vale? Bueno, una cuestión un poco difícil. Al ser de día, Ave María, una mañana guadalupana, descendiendo los cielos, se le apareció Juan Diego, nuestra Virgen. Ella os va a ayudar. Y con esta canción, bueno, ya más o menos, ya más tenéis la letra. Y como se repite a lo largo de la historia, escuchad la historia y solamente me quedo con una cosita que con humildad os la digo. Todas las noches rezad la Virgen de Guadalupe y la paz y la cordialidad entrarán vuestras vidas, con mucha fe y con mucha humildad. Gracias, Castilleja. ¡Viva la Soledad! ¡Viva Santiago! ¡Viva el Cristo de los Remedios! Y viva la que pronto será Soledad coronada, reina de Castilleja. Cuando quiera, Fernando. Un buen indio una mañana, cuando iba al templorezar, al pasar por Tepeyac, se le iluminó la cara y allí se puso a rezar. Ave María, Ave María, una mañana guadalupana, descendiendo de los cielos, se le apareció a Juan Diego. ¿Ustedes? Mexicana, ¡ole! Mira lo que le pasó. Cuando Juan Diego contó lo que había pasado, que falta de devoción casó que un indio desarrapado viese a la Madre de Dios. Todos, al ser de día, Ave María, una mañana guadalupana, descendiendo cielo, se le apareció a Juan Diego, nuestra Virgen mexicana. ¡Y viva México! Cuando me dispo al pensar, me refiero, lo que indio le contaba, parecía la verdad, la historia de Tepeyac, le mandó a que cortara rosas, sino de rosal. Todos, al ser de Dios, Ave María, wow.
Guadalupana pendiendo de los cielos, se le apareció a Juan Diego, nuestra Virgen. ¡Ole! Y ahora viene el gran milagro. Cuando Juan Diego mostró aquellas rosas tempranas, Elena se transformó, la Virgen se apareció, María Guadalupana y México lo rezó. Al ser de día todo, Ave María, una Guadalupana descendiendo del cielo, se le apareció a Juan Diego, nuestra Virgen mexicana. Al ser de día, Ave María, una mañana, Guadalupana, descendiendo del cielo, se le apareció a Juan Diego, nuestra Virgen mexicana. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Me despido dando las gracias a todos los asistentes, a Carlos Varela, Canal Sevilla Radio, escucharla, que pronto estará este concierto. Ya mañana mismo lo tiene el colgado en YouTube. Muchas gracias. De verdad, pasarlo muy bien también para Fernando, de la Orquesta Ulaque. Ha sido un placer trabajar con ellos. Pasarlo bien. Buenas noches. Que salga Fernando ahí. Que salga Fernando también contigo. Que salga Fernando contigo. Esto ya es cosas de la grabación. Perfecto. Estupendo.